Con la unión de estos dos frentes de trabajo prácticamente se da un paso importante para la terminación de este túnel y la terminación de la construcción del tercer tramo Bogotá-Villavicencio. Así es, para nosotros es muy satisfactorio haber hecho hoy el cale del túnel Buenavista. Creo que este tipo de actividades es un reconocimiento a la gente que trabajó durante prácticamente 4 años día y noche, y para ellos es súper importante que la gente reconozca su labor, y para nosotros también reconocerles ese esfuerzo que hicieron. El túnel, nosotros hemos adelantado realmente un sistema de trabajo que nos está permitiendo en términos generales ganarnos un año de construcción. Este túnel y el puente Corrales, que es el puente más largo, adicional a Macalito, aspiramos a mitad del año entrante tenerlos completamente terminados. Ese es nuestro compromiso y lo vamos a cumplir. Un año antes, es decir, se entregará el tramo 3 de la vía Bogotá-Villavicencio. Sí, es que si nosotros no hubiéramos adelantado la ejecución de las demás actividades del túnel, hoy nos estaría faltando prácticamente año y medio de trabajo en el túnel. Sí, realmente lo que nos hace falta son 6 meses. Entonces creo que esto es importante. Este sistema de ejecución de túneles es único aquí en el país. Hemos tenido visitas de otros grupos tuneleros que están adelantando túneles en el país, y realmente los comentarios son muy favorables. En la ejecución, la limpieza con que nosotros adelantamos las labores ha sido resaltada en todos los medios. No solo se adelanta, sino se cumple. No solo se cumple, sino se adelantan por mucho tiempo el cronograma. Indudablemente, esto yo creo que lo decía, nosotros seguimos confiando en el país, seguimos confiando en la región. Es una apuesta más del Grupo Aval, de Corficolombiana, a la que pertenece Coviandina, porque la inversión de este proyecto es totalmente financiada, y la esperanza es que nosotros recuperemos esa inversión a lo largo de 35 años de recaudo de peaje. Entonces, creo que esta es una apuesta por el país y la región muy grande. ¿Se podría decir que es como discúlpeme la expresión, un desquite frente a lo de Chirajara? No, yo no hablaría de desquite, realmente el tercio medio fue muy bien ejecutado. El tipo de diseño que se hizo en el tercio medio de túnel viaducto es lo que se está aplicando en este tercio final, es lo que se está aplicando en otros contratos en el país, y fue un hito en el país que marcó el cambio de la manera de hacer ingeniería y sobre todo de diseñar carreteras en el país. Chirajara fue un accidente desafortunado para nosotros. Sin embargo, como lo dijimos y como lo estamos haciendo, el puente está siendo ejecutado por nosotros sin ningún costo para nadie, y esperamos cumplirle al país nos quedan un par de años de trabajos en Chirajara, pero vamos bien, vamos inclusive adelantados frente al programa que tenemos con la ANI. Hemos sorteado ya, digamos, como las mayores incertidumbres o las mayores dificultades, que es el tema de la cimentación. Entonces, creo que ya que estamos llegando a trabajos a superficie, va a ser mucho más sencilla la ejecución del puente. Bueno, solamente que ha cumplido. Estamos por delante de los cronogramas, casi un 10% en este contrato de concesión. Y mire, acá hay varias cosas para contar. 800 mil millones de pesos invertidos antes de lo previsto, uno de los túneles más modernos del país, que realmente no es un túnel, es importante contar a todos los colombianos, es un bitubo. Vamos a tener dos túneles. Si usted suma la excavación de ambos, estamos hablando de cerca de 9 kilómetros de longitud de túnel. Es una obra realmente espectacular que ya en mayo podrán estar utilizando todos los colombianos, y este es el hito más importante en el proceso constructivo, el que acabamos de cruzar. ¿Este tramo 3 será entregado en mayo entonces todo? ¿Ya queda concluido? Sí, señor. Lo entregará el señor presidente de la República el mes de mayo del siguiente año. Presidente, por preguntarle otro tema, ¿cómo va el tema de los túneles de Quebrada Blanca? En un principio se había hablado que no la afectación de la explosión del tractocamión no era tan importante, pero pues todavía no están en funcionamiento. No, ahí tuvimos una, primero, recordará usted, pues usted fue el que me comentó,
que desafortunadamente la persona falleció ese día. Demoramos casi un día en poder levantarlo porque pues, la situación fue muy compleja. Se tenía previsto inicialmente que la afectación no era tan grande, tuvimos una afectación un poco mayor y ya estamos trabajando para poder, en cuestión espero de semana, ya tener nuevamente el túnel abierto y en funcionamiento, así como logramos recientemente abrir también el tramo a la altura del túnel Renacer, que ese es el tramo al lado de la Petit. ¿Y tuvo afectaciones finalmente estructurales esos túneles? Parece que no, pero lo está revisando la interventoría. ¿En tiempo de longitud cuánto se podría ahorrar una persona cuando en mayo se habilite esta obra? Vamos a estar hablando de un ahorro de una media hora, unos 20 minutos, que es importante porque es un tramo de 86 kilómetros. Ya en funcionamiento esta parte, solo quedaría el túnel del viaducto de Chilajara. ¿Para cuándo realmente quedará ya lista toda la obra? Chirajara está ahorita a un avance cercano al 20%, Chirajara debe estar listo al comienzo, hacia el 23, finales del 23 ya debería estar listo Chirajara, que es el único tramo que faltaría. Apenas entre en funcionamiento este túnel, ya los camiones van a poder pasar por esta vía, entonces la vía Pipiral ya no va a ser la vía de carga, esta va a ser la vía que ellos van a poder usar. Este es un tema muy importante, por supuesto, para la región, pero es en especial para los transportadores. Es clave. Muy emocionante ver al otro lado que empiezan a asomarse cascos y luego sale la bandera de Colombia. Eso emociona. Esto es un mensaje para el país desde el departamento del Meta, de optimismo, de entusiasmo, de trabajar en equipo, de luchar entre todos. A eso es lo que nos tenemos que levantar todos los días, a trabajar. Y yo estoy muy emocionado porque esto significa mucho para nuestro departamento. ¿Los beneficios? Muchos. Nos abre las puertas del turismo, nos abre caminos para la agricultura, para la ganadería, para posicionar al departamento del Meta. Las vías son progreso, las vías son desarrollo y esta es una vía de enorme tecnología, de mucha ingeniería y tenemos que mandarle ese mensaje positivo al país, que nos conviene a todos. Aquí no podemos solamente hablar de problemas, que también los hay y hay que solucionarlos. Aquí hay que pensar con optimismo, eso es lo que significa, progreso significa. Se termina la problemática, por ejemplo, de los carros de carga pesada con combustible que pasaban por la ciudad. Sí, son muchos beneficios y ese es uno. Hace muchos años estamos soñando con que el tráfico vehicular pesado y la carga peligrosa ya no atraviese más toda la ciudad. Ahora me dicen que en 5 o 6 meses esto ya va a estar en servicio. O sea que toda esa carga se va a venir por este costado. Eso es una gran noticia para la gente de la parte alta y todas las vías por donde transita esta carga que nos daña las vías, que genera accidentalidad. Esto también es una buena noticia para ellos. Bueno, otra de otro corte, se exporta arroz del Meta para Cuba. La semana pasada también se da otra gran noticia, a eso tenemos que llegar. Eso es una lucha de los arroceros de hace muchos años. Cuando tenemos, ¿cómo logramos enfrentar cuando nos hacen importaciones de arroz? Tenemos que exportar nosotros. Nosotros tenemos la capacidad de llegar a muchos lugares del mundo, principalmente Centroamérica, para llegar con nuestro arroz de excelente calidad. Y esa noticia también se dio desde el departamento del Meta. Yo felicito a Fede Arroz, porque ellos han sido unos abanderados. Fede Arroz, los agricultores y los arroceros en general, porque ahí están las soluciones. Es lo que yo decía ahora, en vez de pelear tanto, en vez de discutir tanto, y no me refiero a los arroceros, me refiero en general a todos, tenemos que hacer eso, buscar caminos, buscar alternativas. Y eso significa, por primera vez desde el departamento del Meta, empezar a exportar arroz.